Por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús. Capítulo 22. Resplandeciente como el sol. Cristo había anunciado recientemente su triunfo por el sufrimiento. Pero la cruz no es el término. El dolor no es el último destino del hombre. Es un camino, nada más, que hay que atravesar, un medio para llegar al gozo del Señor. Y Jesús quiere mostrar un destello de este gozo a los tres discípulos que presenciarán más de cerca los tormentos de su pasión. Al llegar a Cesarea, llegó con los 12 en una tarde de agosto a los pies del monte Tabor, graciosa montaña, símbolo de la felicidad sobrenatural, del amor beatífico, del abrazo de Dios. Dejó 9 discípulos en la falda del monte y tomando consigo a Pedro, Juan y Santiago, subió a lo más alto para orar. Dicen que Pedro representa a los constantes en la fe, Santiago a los firmes en la esperanza y Juan a los encendidos en el amor. Pedro, el vicario de Jesucristo, Juan, el discípulo virgen, Santiago, el primer apóstol mártir. Y mientras Jesús oraba, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se tornaron resplandecientes y en extremo blancas como la nieve. Y al momento se le aparecieron Moisés y Elías en forma gloriosa hablando con él, y hablaban de su salida de este mundo, es decir, de su muerte, que había de cumplirse en Jerusalén. Oh Dios, que en plena gloria hablas de tu muerte. Despertando los discípulos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que en pie estaban con él. ¡Qué impresión para los 3! Ver a su amado Maestro, lleno de gracia, hermosura y majestad, que conversa con aquellos 2 santísimos varones, conocidísimos para todo israelita. Moisés, el libertador del pueblo judío, el legislador, el que les había dado toda la ley. Y Elías, el gran profeta mártir, taumaturgo. Cantidad de milagros que había hecho Elías, que durante su vida habían anhelado ambos, Moisés y Elías, la llegada del ungido del Señor, y ahora son llamados del otro mundo para verlo, oírlo, hablarle. ¿Y de qué hablan? Hablan de su muerte. La transfiguración es la victoria de la luz. Elías fue conducido al cielo en un carro luminoso de fuego. Moisés bajó del monte con haces de luz sobre la frente. Jesús es la luz eterna, es la luz de luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Desde su nacimiento, la belleza divina de su alma no ha cesado de crecer a los ojos de los hombres. Sin embargo, la verdadera belleza divina de Jesús está como escondida detrás del velo de la carne completamente normal que aparece a los ojos de los demás hombres. Ahora Cristo abre un poco ese velo, brilla esplendorosamente. Se abre paso la luz a través de la carne y del vestido. Su cuerpo se levanta sobre el suelo, y si Jesús no hubiese atendido más que a las exigencias de su naturaleza deificada, se habría verificado al punto la ascensión. Pero renuncia a ella y habla con los 2 aparecidos de cómo saldrá de su vida mortal. Dicen los teólogos que el milagro de Cristo no es la transfiguración. Eso es lo normal en él. El milagro es que logre esconder toda su divinidad debajo de esa naturaleza humana real, sí, pero tan ordinaria, tan opaca, tan parecida a todo lo demás.
Elías había salido sin morir. Moisés había salido muriendo, pero con una muerte tan dulce que la Escritura dice que expiró con el beso de Dios. Ambos aprenden sobre este monte una ciencia más alta, la ciencia de preferir la muerte, la ciencia de morir ignominiosamente en una cruz, desnudo, despreciado, escarnecido por la multitud, abandonado por el mismo Dios, para hacer así la redención de los hombres. He ahí lo que se habla sobre el Tabor. Moisés y Elías contemplan arrobados, extasiados, mudos de asombro y de admiración, aquella salida de la vida única, maravillosa, digna de Dios. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan comprenden aquello. Encandilados solo ven la gloria, y como amaban tiernamente a su maestro, asisten gloriosos a su glorificación. A Pedro, que como los grandes corazones tenía el don de las frases hermosas, se le ocurre una frase magnífica: Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Para sí nada pide, porque está seguro de participar de la tienda de su buen maestro. Mas el evangelista advierte que al hablar así, Pedro no sabía lo que decía. Estaba, con perdón de la expresión, borracho de gloria. Aún estaba él hablando cuando sobrevino una nube luminosa que los cubrió, y tuvieron miedo al entrar ellos en la nube. Y aquí que salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien mucho me he complacido, escuchadlo. Al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo. Mas Jesús, cuando pasó todo, se les acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos enseguida los ojos y mirando en torno suyo, nerviosos, a nadie vieron con ellos, sino a Jesús solo. Todo recobra su estado normal. El rostro de Jesús pierde su fulgor, su túnica es la de todos los días. Él vuelve a ser el amigo amoroso de cada hora. Pero esta noche, tres hombres de tierra han visto la gloria del Nazareno y han oído la voz de Dios. Este es mi Hijo muy amado, oídle a Él, escuchadle. Y uno de ellos, Pedro, podrá escribir en sus cartas: Nosotros oímos esta voz bajada del cielo, estando con él en el monte santo. Y Juan podrá decir: Y nosotros hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por defender la verdad de su testimonio, estarán dispuestos a morir mártires. Antiguamente, Dios había hablado a los patriarcas por medio de los profetas. Ahora nos habla directamente por su Hijo. Con Él nos lo da todo. Por Él nos lo dice todo. Oídle a Él. Yo no tengo más nada que decir. Cuando bajaban del monte, pensativos, cabizbajos, Jesús interrumpió el silencio en que venían, pensando en lo que habían visto, y les dijo: A nadie diréis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos callaron en aquellos días y a nadie dijeron lo que habían visto, cavilando dentro de sí qué significaría cuando resucite de entre los muertos. Les parecía imposible que su maestro pudiera morir y estar entre los muertos. Mas, después de haber visto esa visión tan increíble, ese hombre no muere. Y por eso sospechaban que esta frase tendría algún otro sentido misterioso, que era otra de sus parábolas. Apagadas las luces del Tabor, tienen que bajar a las pequeñeces de la vida diaria, a las rivalidades de los fariseos, a las acometidas del tentador. Ya no ven las claridades del monte, ni oyen la voz del Padre. No es posible permanecer siempre en el gozo de las alturas, hay que bajar. Pero ellos y nosotros
Seguimos oyendo la voz del Hijo en las palabras de su Evangelio, al cual hacéis muy bien en atender como a linterna que ilumina en el paso tenebroso, hasta que brille el día y nazca el lucero de vuestros corazones, como dice la Escritura. Así nos dice el mismo San Pedro, recomendándonos oír la palabra escrita de Dios, aquel mismo apóstol feliz que oyó su palabra hablada. Hacéis muy bien en atenderlo, que su palabra es luz y esta vida es un paso tenebroso. Esperad un poquito, también para vosotros brillará el día de una transfiguración maravillosa y nacerá en vuestros corazones un torrente de luz y quedaréis convertidos en claridad y seréis semejantes a Dios, porque le veréis tal como es, no brillante como el sol, ni blanco como la nieve, sino tal cual es. Dios no tiene cuerpo, no tiene colores, no tiene imágenes. Y cantaréis eternamente el himno de la gratitud y del amor. Señor, qué bueno es estarnos aquí. Bajó el maestro del monte y encontró a sus 9 discípulos angustiados en extremo. Pues los escribas, habiéndolos cogido separados del Señor, los estaban acosando y echaban en cara que no podían curar a un endemoniado. Una gran muchedumbre del pueblo presenciaba la vergüenza de los apóstoles. En esto aparece Jesús. Dice el Evangelio que la gente quedó sobrecogida y tuvo miedo de verle. ¿Acaso vieron en su rostro alguna divina claridad, vestigio de la transfiguración? Pero pronto recobran la confianza y todos corren a saludarlo. Entonces, de entre la turba salió un hombre hacia él y postrado en tierra de rodillas exclamó: «Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo, el cual dondequiera que lo toma, lo tira contra el suelo y lo hace echar espuma por la boca y rechinar los dientes y que se vaya secando. Lo presenté y dije a tus discípulos que lo lanzasen y no pudieron. Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Señor, apiádate de mi hijo». Entonces Jesús paseó su mirada por los que se estaban gozando por lo bajo de que los discípulos nada hubieran podido y exclamó: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Tráeme acá a tu hijo». Y lo trajeron al punto, y apenas vio a Jesús, cuando el espíritu empezó a agitarlo con violencia, y tirándose contra el suelo se revolcaba, echando espumarrajos. Estaba Jesús con suma serenidad ante aquel espectáculo, y daba tiempo para que se enterasen todos del caso, y se viese mejor el milagro y su poder. Entonces preguntó al Padre: «¿Cuánto hace que pasa esto?». «Desde la infancia, Señor. Y muchas veces lo he echado al fuego y al agua para perderlo. Así que si puedes algo, ayúdanos, compadecido de nosotros». Dudaba del poder de Jesús. Por eso decía: «Si puedes algo», como sus discípulos no habían podido nada. Le dijo Jesús: «Si puedes creer, todo es posible al que cree». Al punto, dando una voz el padre del niño, arrasado en lágrimas, decía: «Creo, Señor, ayuda tú a mi incredulidad». Y echando Jesús una mirada a la turba que se agolpaba, conminó al inmundo espíritu y le reprendió diciéndole: «Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de este hombre y no entres más en él». Y dando gritos y desgarrándose atrozmente salió de él el demonio, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: «Ha muerto». Mas Jesús tomó su mano y lo levantó. Se puso el niño en pie y quedó sano desde entonces, y el Señor se lo devolvió a su padre. Debió de ser un espectáculo tremendo. Todos estaban estupefactos de la grandeza de Dios. Los escribas quedaron confundidos, la plebe reanimada, la gloria de Cristo restablecida. Los discípulos, alegres por una parte de haber salido de sus apuros,
se preguntaban por otra cómo ellos, que en otras ocasiones habían arrojado a otros demonios, en esta ocasión no pudieron arrojarlo. Cuando volvieron a casa, se le acercaron y le preguntaron en secreto: «Maestro, ¿por qué no hemos podido nosotros arrojar este demonio?». Y respondió el Señor: «Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladará, y nada os será imposible». Además, hay que tener en cuenta que este género de demonios no se arroja sino con la oración y el ayuno. ¡Qué magnífica y asombrosa promesa hace Jesús a los suyos! Bien se ve la diferencia entre un grano de mostaza y un monte tan grande como el Tabor. Una fe viva es una palanca omnipotente, irresistible. El Salvador, al hablar de esa forma, no quiso dar a un cualquiera el derecho de trastornar la geografía física del globo terrestre. Pero no es menos cierto que no hay nada imposible para los hombres de fe y para los hombres de oración cuando quieren buscar el bien de las almas y las necesidades de la Iglesia. Por eso los santos han usado muchas veces de este poder que Jesús les ha concedido, pero no todos los días, sino con ocasiones en las cuales no sea tentar a Dios. Oh Jesús, creemos, pero aumenta nuestra fe.